La exposición México Moderno, Vanguardia y Revolución, compuesta por algunas de las piezas más representativas del arte mexicano, conquistó al público argentino que asiste al Museo de Arte Latinoamericano para admirar obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros y Leonora Carrington. La muestra, que se inauguró el pasado 2 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 19 de febrero de 2018, fue curada por la argentina Victoria Giraudo de Malva y Sharon Hassan y Adriana Patiño Guadarrama por parte del Museo Nacional de Arte de México. Modernidad cosmopolita, revolución social, cultura popular y experiencias surrealistas fueron las salas en las que se dividieron las 170 obras de 60 artistas como Dr. Atl, Miguel Covarrubias, Saturnino Herrán, María Izquierdo, Agustín Lazo, José Clemente Orozco, Antonio Ruiz el Corsito, Remedios Varo y Ángel Sárraga. De acuerdo con el Malva, la selección de obras pretende dar cuenta de la búsqueda de una auténtica mexicanidad y del modo en que los intereses vanguardistas y revolucionarios cambiaron el rumbo de las artes. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.